¿Qué tal? Soy Abimael Monforte, reportero de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. En los últimos días se ha hablado más de los regidores del Cabildo de Benito Juárez que en los casi 2 años que han ejercido. Pero no por buenas cuentas, sino por traicionar al pueblo y avalar por 10 años más que continúe circulando por la ciudad el pésimo transporte urbano. En los últimos días, diversas facciones del Movimiento de Regeneración Nacional se han manifestado en contra de la aprobación del Cabildo de Benito Juárez por una década más. A los concesionarios de transporte urbano y sorprendidos de la actitud de los integrantes de su mismo instituto político, como lo son Julián Florescano y Reina Durán, además de José Antonio Meckler Aguilera, quien está muy cerca de la próxima administración que llega al poder con la premisa de no robar, no mentir y no traicionar. Lo cierto es que los ciudadanos cancunenses, los que utilizan el transporte urbano, también reprueban la actitud de los 12 regidores por levantar la mano y avalar la continuidad de las empresas. Autocar Cancún CADCB, Sociedad Cooperativa de Transportes del Ejido Alfredo B. Bonfil, Sociedad Cooperativa de Transporte Maya Caribe, CCL, y Transportadora Turística Urbana de Cancún, CADCB, Turicún, que prestan sus servicios para llorar. Reprobable a todas luces la calidad y el servicio de las unidades, de las condiciones de los autobuses ni hablar. Bastaría haberse dado cuenta si al menos uno de ellos se hubiera tomado la molestia de abordar y utilizarlo un día. No hay eficiencia operativa, mucho menos funcional. El transporte urbano en Cancún está para llorar y aún así, sin exigencias, mucho menos compromisos, les avalan circular 10 años más en las avenidas de Cancún. De todo es conocimiento que la regidora Erika Castillo, que también se vio muy activa con Morena, es hija de Eric Castillo, ex líder del sindicato de taxistas, organización que cuenta con una concesión. Levantó la mano sin resquemor alguno, sin dudar ningún ápice, cuando al menos debió abstenerse para no ser juez y parte, pero no. Avaló la prórroga para sumarse a los otros 11 regidores que traicionaron la confianza del pueblo. ¿Qué motivó a los regidores a apresurarse a votar por la ampliación de la prórroga? Faltan días para que finalice su gestión, una gestión sin pena ni gloria. Una gestión gris como la del presidente Remberto Estrada. Avalaron todo cuando se les puso en la mesa y concesiones a modo que seguramente les dejó buenos dividendos y las últimas estocadas. Una herencia nefasta, 10 años más con el servicio urbano pésimo. Ciudadanos esperan ser escuchados por los diputados de la 15ª legislatura. Les piden no ser cómplices del semejante acto, que no dejan pasar la solicitud del Cabildo de Benito Juárez y de pasar que la próxima administración realice lo necesario para echarlo para atrás. Es tiempo que el transporte de Cancún sea digno y digamos no a los actuales concesionarios que tienen secuestrado el servicio y solo ven por sus intereses, jamás por el bien del pueblo. Urge un transporte eficiente, de calidad y moderno.